Muy buenas gente, ¿cómo están hoy? Sean bienvenidos hoy a la parte número 3 del postgame de Birth by Sleep con Terra. En la parte anterior continuamos con más del coso virtual y logramos llegar hasta el level 20 del coso virtual. Obviamente lo que estuve haciendo fuera de cámara fue subir el nivel del coso virtual hasta que fuera level 30, ya que como esta no es la versión Final Mix, donde en level 25 se desbloquea en 25, 26, 27 y 29 se desbloquean 4 desafíos. En esta versión, después del level 20, el último desafío está en level 30. Por lo que obviamente tuve que hacer fuera de cámara, conseguir todos los logros del coso virtual hasta llegar obviamente a desbloquear el level 30, que es cosa que lo tenemos aquí, que es el último desafío de todo el coso virtual, a.k.a. de Mirage Arena. Obviamente estuve haciendo un poco de entrenamiento fuera de cámara, pero lo que voy a hacer acá es cambiar los comandos que voy a llevar para esta pelea que me queda. Así que vamos a ordenar todo lo que vamos a llevar para esta parte. Primariamente lo que voy a llevar es Cura++. Bastantes curas más. Vamos a llevar 2 curas más, ya que van a ser de mucha prioridad, ya que para esta solo voy a pelear con jefes nada más. De ataques, llévense la estocada veloz. Y sobre todo, el único arcano. Único arcano y estocada veloz. ¿Qué más? De otras magias de ataque que puedan afectar, Piro. Sobre todo Piro más y Electros a veces. Y carga eléctrica. Carga eléctrica va a ser de mucha ayuda si querés cerrar las distancias contra el enemigo. Ahí. Todo lo demás acá lo mismo. Bloqueo cura, los impulsos, contraataques. Ya saben, ese tipo de cosas. Y obviamente ya terminé de subir que hay un Artema, pero lo que voy a hacer ahora es subir. Voy a ponerme, ¿dónde está? Salva Ignia. Salva Ignia. Ya que he descubierto que los férreos, los carceleros férreos, son susceptibles a fuego. Por lo que esto va a ser de mucha ayuda. Así que guardamos de nuevo. Perfecto. Y nos vamos. Último desafío del juego. Ya que tenemos level 30, vamos con el último. Con el nivel de dificultad de 5 estrellas, vamos contra Vil Venganza. Básicamente, esto es un boss rush. Tenemos básicamente un boss rush en esta parte. Tenemos que pelear contra todos los jefes que hemos peleado hasta ahora. Sobre todo tendremos que pelear con Carcelero 1, Carcelero 2, Carcelero 3 y Carcelero 4. También pelearemos contra el Titán Hielo, pelearemos contra la Tría Armadura y pelearemos también contra la Rueda. Contra la Rueda esta. Pero bueno, ahí está. Vamos ahí. Y son 8 rondas, o sea, un jefe por ronda. Empezamos. Let's go. Primer jefe. Carcelero Implacable 1. Cuidado. Ay, no puede ser. Lo siento por eso, tenía ahí una llamada. Pero sigamos. ¿Dónde estaba con la pelea? Toma. Listo, uno menos. Vamos con el número 2. La calabaza que esta. Se acabó. Pelea facilita. Ronda 3. Pero muérete de una vez, maldita basura. Listo, acabada. Carcelero Implacable 2. ¿Me abrís el portón? Sí, claro. muere y sigue nada. Que cargué esto de acá, que a veces demora en abrir. Ay, no puede ser. Justo tiene que pasar esto, se termina cerrando lo del móvil. Ahora tengo que volverlo a abrir de nuevo. Que sea cerrado. Ahí está, ya está abierto. Podemos continuar. Donde estábamos, en medio de la pelea. Contra el Carcelero Implacable, nivel versión 2. Let's go. No. No puede ser, quise elegir cura y me elige la opción equivocada. ¡Arr! Ahora otra vez a empezar de nuevo. Justo me tiene que elegir, maldita sea, la opción de el estocada veloz y no me elige cura. Creo que acá sí o sí necesitaré vitalidad, incremento de vitalidad. Así que otra vez. Vil Venganza. Vamos ahí. Segundo intento. Primero en enfrentar el Carcelero Implacable 1. Let's go. Ya estoy acá de vuelta por tercera vez. Ay, los cortes que estoy teniendo. ¡Ay, no! Listo. Derrotado. Vamos ahora con la calabaza. ¡Suéltame! ¡Ay, qué dolor! Listo, vamos con la rueda. Es que como esto es nivel 5... Ahora, cuidado, retrocede. Listo, acabada. Vamos con el Carcelero Implacable número 2. Listo, otro acabado. Vamos con el titán ahora de hielo. Otro menos. Carcelero Implacable. Listo, otro menos. ¿Quién viene? La triarmadura. Listo. ¿Quién sigue? El último. Carcelero Implacable 4. Uf, este sí va a ser el más chungo. Y este casi siempre es el que prefiero mejor guardar por si las moscas. Carcelero Implacable 4. La arena. Salte. Aléjese del rango de la explosión. Se viene para ahí. ¡No! ¡Qué asco! No, 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 no. No, 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 no. Joder con la... Se va la tierra otra vez. Otra vez. No puede ser. Con el tiempo que no me dan ni tiempo ni siquiera para cambiarme el comando. Otra vez. Tercera toma. Es que este ya empieza. Pero... No, 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 no. No, de nuevo. Joder con las piezas. Cuidado. Se mueve para el otro lado. Bien. Mantengo el cura más listo. No, 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 suéltame. Otra vez. Con cuidado con las piezas. Bien, se queda ahí, se mueve para allá, otra vez, a estar en constante movimiento para evitar que me toquen las piezas. Cuidado. ¡Muerto! ¡Lo logramos! ¡Para la casa! ¡Ay! Lo logramos finalmente. Gracias a Dios, invencibilidad de los Shotlocks. Pero después de 5 intentos. Pero lo logramos. Logramos derrotar el último desafío del coso virtual. Vil Venganza, o llamado también Bill's Vendetta. Y con esto conseguimos la mejor Keyblade del juego de... Ultima Weapon. Está con esto todos los desafíos del coso virtual completados. Y obviamente la recompensa por esto vale la pena hacerlo. Porque te... Ah, además conseguí fuera de cámara la receta ofensiva y la receta mágica mejor para ver obviamente los mejores comandos del juego. Y sobre todo conseguimos el arma Artema. Lastimosamente no la puedo equipar porque hoy estoy acá, pero incrementa tu ataque más 1 punto más 7 y tu magia más 6. Incluso la otra, donde está la caótica, es más fuerte por el daño, pero obviamente te penaliza con mucha bajada de magia, a diferencia de la dulce de sorpresa o el arma Artema. El arma Artema obviamente es la mejor de todas. Pero bueno, hemos terminado el coso virtual, finalmente. Así que podemos cambiarnos ya nuestra Keyblade. Nuestra Keyblade final del juego. Era equipar, no baúl. Equipar. El arma Artema. Así que primero vamos a salir de acá. Y además van a quedar un par de desafíos más por mostrar. A ver si están acá, si aparecen en esta versión o solo son del Final Mix. Por ejemplo, el Cementerio de las Llaves de Espada. Que hay, acá había un desafío de pelea de jefe. Que es lo que quiero comprobar. Si no es acá... Antes de eso, me voy a regresar a los otros comandos que tenía antes. Plantillas... Plantilla 2. Voy a usar esta de los prize pots para ver. Si era acá o si no, no es acá. Si no, es exclusivo del Final Mix. Esta pelea. Que aparecía acá un icono marcando un jefe secreto. Si no es así, entonces el único jefe secreto que hay es el que está en la tierra de partida. Que salía como una marca. Si no es acá, entonces quedaría solo el de tierra de partida. Si es así, entonces el de tierra de partida. Veamos. Salgamos entonces y veamos. Porque si no está acá, este debe ser el del Final Mix. Entonces debe ser el de tierra de partida. Sí. Veamos, voy a guardar por las dudas. Es solo para comprobar. Es solo para comprobar. O nada quedó. Parece sí, que no quedó nada. Está todo vacío. No quedó nada. Pero me acuerdo que sí acá había un jefe. Si no, también es el Final Mix. El camino está bloqueado. Si no, creo que entonces el único desafío que hay en el Birth by Sleep de la PSP es la pelea contra... Es solo el coso virtual. Porque debería salirme acá en informes. En personajes están todos conseguidos. En historial, combos máximo. Con Salva Ignia. Casi todos los minijuegos, a excepción de un minijuego. Del minijuego del voleibol y el minijuego del helado. Que esos hoy los odio. Y los informes ya los tenemos todos. Pero bueno, antes de comando de Shotlock, me voy a cambiar el Shotlock. No, me voy a regresar al Shotlock que tenía antes. Que sería este. Pero sí, me pondría acá ahora de regreso el cañón Artema. Si no están completos todos, porque qué raro que acá no haya pelea de jefe opcional. Entonces de jefe opcional solo es el coso virtual. Porque acá me acuerdo que acá sí había una pelea opcional. Si no, también es del Final Mix, esa pelea. Lo mismo que en el Cementerio de las Llaves de Espada. Pero bueno, entonces creo que lo único que me quedaría por mostrar, y creo que lo haría en la siguiente parte, serían los dos minijuegos que me faltan con Terra, que son el del voleibol No, sí, el del... No, mostraría creo que las carreras. Todas las carreras con Terra. Aunque obviamente ya las hice antes. Las mostraría como otro bonus. Y creo que también un poco del voleibol. El de los helados... ¡Ugh! El de los helados lo detesto. Pero bueno, vamos a guardar acá. Ya que hemos finalmente terminado con Villain Vendetta. Finalmente, lo mejor de todo. Pero bueno, gente. Hasta acá llegaría... la parte número 3 del postgame con Terra de Birth by Sleep. La siguiente semana, en la parte número 4, cubriría principalmente los minijuegos de Ciudad Disney. Pero obviamente con Terra, que serían el voleibol y los helados. No todos los helados, solo mostraría un nivel de los helados porque los otros demás... los odio. El timing en el minijuego de los helados es un verdadero dolor de cabeza. Pero en fin, creo que después de eso lo que haría después sería empezar el postgame de conseguir obviamente todos los prize pads en el punto de vista de Ventus, y obviamente empezaríamos también el coso virtual con él, y lo mismo pasaría después con Aqua, que haría lo mismo. O sea que la última parte que haría con Terra sería cubrir los minijuegos de él. Principalmente el único que obviaría serían los helados. Porque los helados, la recompensa que se consigue, que es un estilo de comandos, no es un estilo de comando muy bueno que digamos, ya que ese te obliga a usar helados. O sea, te obliga a usar comandos de helado para desbloquearlo. Pero bueno, si les ha gustado la parte de hoy, dejar un buen like que ayuda mucho. Compartir los redes sociales y si pueden también suscribirse al canal para más. No olviden activar la campanita de notificaciones de vídeos y poco que decir, gente. Siguiente semana nos vemos con el final del postgame de Terra cubriendo los minijuegos de Disney Town. Especialmente solo cubriría todas las carreras esta vez y el del voleibol. Con Ventus creo que dejaría los helados. O si no, lo de los helados lo haría fuera de cámara con Terra para desbloquear la última recompensa y lo mostraría. Pero en fin, gracias a todos los que se pasaron por hoy y nos veríamos en la siguiente parte. Un saludito y chau chau.